Buenos días. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en el Foco de las Américas de la Semana Mundial del Agua. Antes de iniciar, les recordamos que hay interpretación simultánea en español, inglés, francés y portugués. Pueden hacer la selección del idioma de su preferencia en el icono del mundo en la parte baja de su pantalla. Gracias. Good morning. Welcome and thank you for joining us in this session of the Focus on the Americas at World Water Week. Before starting, we remind you that we have interpretation in Spanish, English, French, and Portuguese. Please make your language selection in the world icon at the bottom of your screen. Thank you. Bom dia. Bem-vindos e muito obrigada por participar nessa sessão do Foco nas Américas para a Semana Mundial da Água. Antes de começar, lembramos que a tradução em espanhol, inglês, francês e português. Faça a seleção do idioma de sua preferência clicando no ícone do mundo na parte inferior da tela. Obrigada. Bonjour. Bienvenue et merci de vous joindre à nous dans cette session de la Semaine Mondiale de l'Eau qui se focalise sur les Amériques. Avant de commencer, nous vous rappelons qu'il y a traduction en espagnol, anglais, français et portugais. Veuillez faire la sélection de la langue de votre choix dans l'icône du monde en bas de votre écran. Merci. Hola, buenos días. Soy Julio Marenco y tengo el gusto de conducir esta, la primera sesión virtual del Foco en las Américas en la Semana Mundial del Agua. Como todos sabemos, la pandemia del COVID-19 nos ha obligado a estar físicamente separados, pero ahora vamos a aprovechar más que nunca la tecnología para estar por lo menos virtualmente conectados, tal como es el lema de este año de la Semana Mundial del Agua, en casa. Estamos sumamente emocionados por abrir por primera vez estas discusiones tan importantes para nuestros recursos hídricos a todos ustedes. Hoy en esta sesión inaugural vamos a tocar un tema de importancia no solo para nuestra región, América Latina y el Caribe, sino para todo el mundo, el cambio climático en la Amazonía, la cuenca hídrica más grande del planeta. Como decíamos al inicio, tenemos interpretación simultánea, ya que algunos de nuestros panelistas van a hablar sobre todo en portugués. Así que estén atentos. Yo también voy a indicarles en el momento en que ellos van a hablar. Para comenzar, tenemos las palabras de bienvenida de nuestro anfitrión este día, el de Sergio Campos, el jefe de la División de Agua y Saneamiento en el Banco Interamericano de Desarrollo. Sergio, bienvenido. Sergio, me parece que estás en mute. Ahora sí, muchas gracias, Julio. Estimados todos, es un gusto saludarles y darles la más cordial bienvenida al Foco de las Américas en este Foro Mundial del Agua del 2020. Estamos muy contentos de por primera vez llegar a todos ustedes a través de tecnología virtual, la cual, irónicamente, nos ha facilitado las cosas y nos ha ampliado nuestra capacidad de comunicarnos en estos tiempos tan duros. Para nadie es secreto que esta pandemia nos agarró desprevenidos, con una infraestructura de agua y saneamiento que no cumple con los objetivos de llevar servicios a todos de manera asequible y de buena calidad. Pero esta pandemia no debió tomarnos desprevenidos. El cambio climático nos ha venido advirtiendo desde hace mucho tiempo a través de sus devastadores efectos sobre la importancia de contar con servicios básicos, sostenibles y con infraestructuras resilientes. Hoy, en estas sesiones, vamos a inaugurar nuestro día con enfoque en Latinoamérica con el pie derecho y analizaremos el enorme reto de preservar la Amazonía. La Amazonía, el gran pulmón y la fuente de agua más grande de nuestro planeta. Esta cuenca transfronteriza que abarca a 10 países es tan rica y diversa como compleja de manejar. Tenemos un excelente panel para entender esta situación. En este foro también vamos a hablar de uno de los efectos más visibles del cambio climático, las sequías, que han afectado en años recientes a varios de nuestros países con una intensidad nunca antes vista y que ha incrementado en varios casos la desigualdad del acceso a servicios básicos. Esa desigualdad ha empujado decenas de miles de nuestros ciudadanos
tanto en América Latina como en otras zonas del mundo y desde tiempos inmemoriales, abandonar su tierra con los riesgos que supone para ellos y sus familias el migrar de manera irregular. Asimismo, en la etapa de pospandemia, tenemos que trabajar para solucionar estas brechas históricas en los servicios básicos. La inversión en nuestro sector debe tener un motor de recuperación en la etapa de la pospandemia, con proyectos que dinamicen el empleo y la actividad productiva en infraestructura y que nos permita estar mejor preparados para futuros imprevistos como el que vivimos ahora. Pero es evidente que si invertimos de la misma manera en que lo hemos venido haciendo hasta la fecha, va a ser muy difícil cumplir este doble objetivo. Por eso vamos a enfocar nuestra discusión en estas sesiones en encontrar mecanismos de financiación innovadores que nos permitan hacer más con los mismos y ojalá con menos recursos. En resumen, necesitamos no solo reconstruir, sino reconstruir mejor. Ese es precisamente el título del seminario que tendremos mañana, en el cual tocaremos precisamente los desafíos y las oportunidades para enfrentar los efectos del cambio climático. Contamos con su presencia. No quiero comenzar esta sesión sin agradecer a todos nuestros socios que desde hace 6 años nos han acompañado para realizar este foco en las Américas y también para darle la bienvenida a aquellos que nos acompañan por primera vez. Vivimos, sin lugar a duda, tiempos complicados. La pandemia, con todo y su impacto en la pérdida de vidas y la recesión económica que se avecina, al mismo tiempo y en algunos casos, le ha dado un respiro a nuestro medio ambiente. Todos hemos visto cómo, por primera vez en muchas décadas, hemos podido ver un cielo azul en algunas ciudades o unas cuencas con agua más limpia. Hoy tenemos la oportunidad de iniciar un proceso de reconstrucción mejor, asegurando servicios básicos para todos y con infraestructura resiliente y sostenible. Una vez más, bienvenidos todos. Sergio, muchísimas gracias por esas palabras de bienvenida. Ahora vamos a entrar directamente en materia y le quiero dar la bienvenida a Alexandra Moreira. Ella es la secretaria general de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, la OTCA, y ella va a hablarnos hoy precisamente sobre la cooperación regional para la gestión integral de la cuenca amazónica entre los 8 países que integran este tratado. Alexandra, bienvenida. Muchas gracias, Julio. Un gran saludo a Sergio Campos y un gusto participar en este importante foro y agradecer al BID por la iniciativa e invitación para esta sesión. Ustedes conocen que el manejo de las unidades biofísicas transfronterizas, como son las cuencas, demanda ineludiblemente una estrecha cooperación y coordinación a nivel político y técnico. Esta necesidad ha sido advertida ya por los 8 países amazónicos hace más de 42 años, por lo cual decidieron suscribir en 1978 el Tratado de Cooperación Amazónica. Nuestra organización del Tratado de Cooperación Amazónica es el único bloque socioambiental, gubernamental, oficial de cooperación técnica y operativa que genera e implementa proyectos, desarrollo de capacidades, espacios de intercambio de conocimiento técnico, de experiencias, necesidades y también se constituye en un importante foro de diálogo político. Tenemos el reto, como decían, de trabajar en la gestión sustentable de uno de los ecosistemas más importantes del planeta como es la Amazonía. Por ello, aún más compleja es nuestra tarea y a la vez más ventajosa porque efectivamente podemos tener una visión integral de la región y de sus componentes, lo cual ayuda en la generación e implementación de acciones, sobre todo en este contexto de cambio climático, del cumplimiento de la Agenda 2030 y ahora teniendo muy en cuenta la reactivación económica post-pandemia COVID-19. Siendo que nuestra cuenca amazónica representa el 44% del territorio de América del Sur, es imposible no considerarla en el contexto tanto regional como también mundial. No voy a detenerme en las inmensas cualidades que tiene nuestra Amazonía, las coloco en esta lámina de la presentación, pero sí debo resaltar que nuestra cuenca representa el 70% de descarga de agua dulce en América Latina y aproximadamente el 20% de descarga a nivel mundial. Lamentablemente, nuestra cuenca, como otras transfronterizas, tiene problemas que los países miembros han determinado como prioritarios de enfrentar
y trabajar en acciones para combatir la contaminación de aguas, la deforestación, la pérdida de biodiversidad, los eventos hidroclimáticos extremos, la erosión, transporte de sedimentos, sedimentación, cambio de uso del suelo y la insuficiente gestión integrada de nuestros recursos hídricos. A este contexto se suman las condiciones de vulnerabilidad hidroclimática que nos alerta que la temperatura promedio de nuestra región amazónica sugiere un aumento aproximado de 3 a 4 grados hacia finales del siglo XXI, por encima de lo observado en el periodo 1976 a 2005. La vulnerabilidad integral ante sequías tendrá una directa y mayor influencia en la vulnerabilidad socioeconómica. Tenemos una agenda amplia, como muestran nuestros objetivos conforme las áreas de trabajo en la presentación, pero solo voy a mencionar algunas de las acciones en curso y que tienen directa relación con la exposición de hoy por efectos del tiempo. Así, nuestro programa regional de bosques que estamos construyendo está constituido por 4 ejes estratégicos: monitoreo forestal, la gestión de incendios forestales, que es uno de los temas que más nos está quejando en estos últimos 10 a 15 años, desarrollo de capacidades para una gestión sustentable del bosque y la generación de una plataforma tecnológica para efectos también de esta gestión efectiva y función de nuestros bosques. Sabemos que la humedad de la atmósfera es fundamental para las lluvias y entendemos que los bosques ejercen una labor primordial para que esta humedad sea adecuada. Una afirmación que me gusta del investigador Donato Nobre indica que los bosques tropicales son mucho más que una aglomeración de árboles, que repositorios pasivos de biodiversidad o simples reservas de carbón. Su tecnología viva y dinámica de interacción con el ambiente les genera una capacidad importante en lo que es el condicionamiento climático. Algunos autores indican que el bosque húmedo funciona como un elaborado y adaptado mar suspendido en el aire, que contiene un suministro de células vivas y que el bosque amazónico no solo mantiene el aire húmedo para sí mismo, sino que exporta ríos aéreos de vapor que transportan el agua necesaria para las lluvias que irrigan regiones altamente distantes a nuestra propia región. Asimismo, se realizaron estudios que buscan verificar cálculos preliminares del balance hídrico en la Amazonía que indican un reciclaje importante de agua. Por ejemplo, Eneas Salati lideró estudios de observación de la lluvia y la evaporación en los años 70 que demostraron cómo el bosque mantiene el aire húmedo por más de 3.000 kilómetros dentro del continente a través justamente de este reciclado de la humedad. Por ello y muchos otros datos más, los países amazónicos se encuentran trabajando en acciones nacionales, a su vez regionales, que pueden cooperar con la gestión sostenible de este bosque tropical tan importante que se encuentra en nuestra Amazonía. Y de esta forma también cuidar la humedad en la atmósfera, evitando mayor exposición a nuevas sequías y tratando de evitar los incendios forestales. Otro de los programas importantes es el Marco de Acción Regional para la Gestión de Recursos Hídricos, que es el resultado de la sumatoria de todos los trabajos que actualmente ya estamos realizando. Abarca las dimensiones ecosistémicas, humanas, de resiliencia económica, de gestión integral de los recursos hídricos. Actualmente tenemos 5 iniciativas, 4 de ellas en implementación en aguas superficiales. Conforme a la lámina que presentamos, este marco de acción trabaja en todos los ejes que nosotros como institución abordamos. Tengo bien a mencionar las cinco iniciativas que nosotros estamos trabajando. Tenemos el modelo multisector Nexus para la región amazónica y la cooperación técnica que estamos trabajando justamente con el Banco Interamericano de Desarrollo. El estudio Nexus a nosotros nos va a permitir un análisis sistémico multisectorial de nuestra cuenca, tratando de cooperar en toda la información que aún nos resta por conocer y por evidenciar dentro de nuestra cuenca. La cooperación técnica se va a centrar en el análisis de disponibilidad de agua para provisión de servicios básicos y en un plan estratégico para la provisión de agua potable, saneamiento básico, residuos sólidos. Coincido plenamente con Sergio Campos cuando indica de que esta área puede ser definitivamente un elemento generador de economía local, donde las inversiones públicas tienen que enfocarse y más aún en una región que ha sido también
y que tiene brechas estructurales pendientes de cumplimiento. Consideramos que en este escenario post-pandemia, COVID-19, definitivamente las áreas de agua y saneamiento pueden generar muchísimos beneficios en la región. El otro proyecto que trabajamos es el proyecto Amazonas con la cooperación directa financiera del Brasil a través de nuestra agencia, a través de la Agencia Nacional de Aguas del Brasil, con la finalidad de la elaboración de protocolos de intercambio de información sobre cantidad y calidad de agua. Nos va a permitir colocar en marcha la constitución de la red hidrológica amazónica y red de monitoreo de calidad de agua, y también hacer un seguimiento regional de aporte desde la región a los ODS 6 y 13, toda vez que los países definitivamente están trabajando bastantes acciones nacionales a nivel regional también, pero a veces estas acciones regionales quedan invisibilizadas y las necesitamos que se puedan ver, difundir y que también sea un aporte directo al cumplimiento de los ODS. Por otro lado, está el proyecto de implementación del programa de acciones estratégicas que se está trabajando con ONU Medio Ambiente, que nos va a permitir generar y establecer un mecanismo regional permanente de coordinación de gestión integrada de recursos hídricos, generar metodologías, estándares y buenas prácticas, lineamientos técnicos, normativos, identificar soluciones basadas en la naturaleza, adaptación al cambio climático y el fortalecimiento de las redes que acabo de mencionar, más el establecimiento de una red de erosión, transporte y sedimentos y sedimentación. En aguas subterráneas tenemos toda la intención de poder desarrollar el proyecto de protección ambiental y gestión sostenible de las aguas subterráneas del sistema acuífero Amazonas, que nos va a permitir conocer la dinámica de nuestro acuífero Amazonas, establecer algunas directrices técnicas para la gestión de las aguas, también posibilidades de proyectos pilotos en el ámbito municipal y transfronterizo, y también establecer la red de monitoreo de este tipo de aguas. No voy a... Muchas gracias. Desgraciadamente tenemos el tiempo increíblemente corto y queremos darle también la oportunidad a nuestros otros panelistas, pero muchísimas gracias, una presentación realmente interesante. Quiero darle ahora la bienvenida a Ricardo Andrade, quien es el director de la Agencia de Agua y Saneamiento Nacional, la ANA de Brasil. Ricardo va a hablarnos sobre la gestión de la información y los recursos hídricos, las herramientas y las acciones para abordar el cambio climático. Ricardo va a hablar en portugués, de manera que en este momento es importante para los que no entienden este idioma que activen ese icono ahí abajo en la parte inferior de su pantalla para poder escuchar esta presentación en español. Ricardo, bienvenido. Muito obrigado, Julio. Um prazer fazer parte de painel tão importante. Um abraço aos amigos Sérgio Campos, Alexandra e os demais painelistas que virão aí pela frente. Bom dia a todos, boa tarde a todos. Mais uma inovação, né? Nós estamos aí num ambiente internacional onde é manhã em algum lugar, é à tarde em outros lugares. Não se enfrentam, Júlio, eventos críticos sem uma forte gestão de recursos hídricos e sem informações confiáveis. A ANA tem atuado na bacia hidrográfica da Amazônia, fortalecendo os estados brasileiros e se engajando na cooperação internacional com os países integrantes da bacia. No Brasil, atuamos fortemente no fortalecimento dos órgãos gestores estaduais e nos comitês de bacias, nas cuencas. Apoiamos os estados com repasses financeiros a partir de cumprimento de metas de gestão de recursos hídricos pactuadas, compromissos locais e compromissos regionais. Atuamos também na operação da rede, de qualidade e de quantidade de água e na geração de conhecimento, planos de bacias elaborados, avaliação dos aquíferos, estudos setoriais, diagnósticos, gestão de recursos hídricos e gestão da informação. Na bacia hidrográfica da Amazônia, sob a liderança da OTCA, a minha imagem não está aparecendo. Tem algum problema na transmissão? Eu estou com...
Tá tudo tranquilo? O meu som tá bem? A minha imagem tá saindo? Sim, tudo bem. Porque eu não tô aparecendo na tela. Não. Bom, siga. A gente pode ver bem. Na bacia hidrográfica da Amazônia, como eu ia dizendo, sob a liderança da OTCA, atuamos na promoção da gestão compartilhada das águas, ações de capacitação, ampliação da rede hidrometeorológica, geração de conhecimento. Ações que contam com o engajamento dos 8 países da bacia, do BID, da OEA e do GEF. Com a gestão de recursos hídricos fortalecida e com informações confiáveis, atuamos no enfrentamento dos eventos críticos. Estabelecemos no Brasil a sala de crise e, de forma integrada, descentralizada e participativa, enfrentamos os desafios postos pelas mudanças climáticas. Nas ações empreendidas no Brasil, ganha destaque o Progestão, como citado, um programa de pagamento por resultado a partir de pactuação de metas e compromissos com a gestão integrada dos recursos hídricos. Quando as metas são alcançadas, a ANA remunera os estados e esses recursos preferencialmente reaplicados na gestão local dos recursos hídricos. Outra atividade que merece destaque é a operação da rede hidrometeorológica. Mais de 200 estações de monitoramento estão em operação no Brasil. Considerando todos os países da bacia, nós temos hoje na Amazônia mais de 300 estações de monitoramento qual e quantitativo em operação. Nas ações de cooperação internacional, em parceria com o Ministério das Relações Exteriores do Brasil e da Agência Brasileira de Cooperação, a ANA celebrou um acordo de cooperação com a OTCA, citado por Alexandra, Projeto Amazonas, onde atuamos conjuntamente em ações de capacitação e na definição de uma rede comum de monitoramento de referência para toda a bacia. No âmbito da segunda fase do Projeto Amazonas, além da definição dessa rede, pretendemos ter um panorama da qualidade das águas da Amazônia. Sob a liderança da OTCA ainda e com o apoio do GEF, desenvolvemos atividades visando fortalecer o marco institucional para o planejamento. Giovana, por favor, mude a tela. E executamos ações estratégicas de proteção e gestão dos recursos hídricos frente aos desafios da vulnerabilidade climática. Estamos, neste momento, iniciando ações decorrentes da primeira fase do projeto GEF Amazonas. Estamos negociando um novo projeto GEF visando a discussão e o aprimoramento dos conhecimentos hidrogeológicos da bacia. E temos ações voltadas para o fortalecimento da cooperação transfronteiriça, portanto, consolidando a base de informações. Como dito no início, Júlio, não se enfrentam eventos críticos sem uma forte gestão de recursos hídricos, participativa, descentralizada e integrada, e sem informações confiáveis. É a ANA e o Brasil atuando na construção da cooperação internacional e na geração do conhecimento. Muito obrigado. Ricardo, muito, muito obrigado pela apresentação. Uma apresentação, obviamente, muito clara e interessante de lo que se está haciendo desde Brasil em la preservação de esta cuenca. Agora vamos a escuchar a Andrés Felipe Sánchez, quien es especialista del Departamento del Desarrollo Sostenible en la Organización de los Estados Americanos, la OEA, y él nos va a hablar hoy sobre la diplomacia del agua, para el agua y el clima. Bienvenido, Andrés. Gracias, Julio. Buenos días a todos. Buenas tardes a todos los que se encuentran en Europa y en otras partes del mundo.
Gracias al BID, a Sergio por la convocatoria de invitación y un saludo cordial a los demás colegas. Ni las cuencas transfronterizas ni los ecosistemas compartidos reconocen límites territoriales, pues tanto sus recursos naturales como su fauna y su flora no reconocen fronteras políticas, banderas, nacionalidades o pasaportes. De la misma manera funcionan los eventos climáticos extremos de la naturaleza, pues las sequías y las inundaciones afectan las regiones sin preguntar, sin pedir estampillas, sin buscar permisos de entrada o permisos de salida en nuestras naciones. La diplomacia pudiera ser definida como la ciencia de las relaciones externas, pero también como la capacidad de plegar, de juntar, de analizar y de buscar salidas comunes que obedezcan a líneas estratégicas nacionales, regionales e institucionales de uno o más países, en este caso para la Amazonía, de 8 países o más, tal cual lo hemos visto y evidenciado, lo viene haciendo la OTCA. La diplomacia del agua y del clima hace aún más fascinante las dinámicas de los consensos transfronterizos, pues sugieren no solo la búsqueda y promoción de acuerdos sobre temas complejos y multidimensionales, sino también que esta labor se vea constantemente agobiada por un clima anómalo y cambiante, cuya incertidumbre genera dificultades nacionales y regionales para entender la perspectiva de los recursos naturales, proponiendo retos innumerables para la búsqueda de consensos multinacionales para la gestión del agua y el manejo conjunto de los impactos del clima, es decir, retos a la diplomacia. Es por eso que la diplomacia del agua y de los ecosistemas transfronterizos idealmente debería facilitar en igualdad de condiciones el diálogo, la cooperación, la búsqueda de consensos y todas estas acciones con el fin de facilitar la búsqueda de alternativas técnicas, políticas y financieras ante los problemas complejos que impactan las dinámicas de desarrollo y paz en los ecosistemas transfronterizos del mundo. En la Amazonía, entre los impactos más comunes de los fenómenos extremos asociados al clima y a su variabilidad, están las inundaciones, las sequías y los incendios forestales. Responder a estos desafíos, a estas crisis y a estos impactos requiere de una respuesta integral, basada en ciencia sólida para la toma de decisiones, políticas visionarias, recursos financieros innovadores, frescos, de riesgo bajo y compartido, siempre pensando en una planificación de largo plazo, donde la diplomacia y la cultura del agua se vuelven elementos fundamentales de la gestión integrada de los recursos hídricos. Todo esto tiene una gran particularidad, y es que su desenlace gira alrededor del ser humano y de nuestras gentes, y es ahí donde los estados, en su responsabilidad, buscan las mejores maneras y herramientas de interpretar a la naturaleza, de identificar las afectaciones geográficas, de sentarse en la mesa con sus pares y de manera consensuada como hermanos, avanzar sin prisa pero sin pausa hacia acuerdos y posibles soluciones de gestión y protección de los recursos hídricos regionales, en este caso de nuestra Amazonía, de sus 34 millones de personas y del 20% del agua dulce del mundo, de sus servicios nacionales, regionales y globales. Y es ahí mismo donde nosotros, también los organismos regionales y subregionales, tenemos igual grado de responsabilidad para, de manera respetuosa, activa y diplomática, promover aquellos foros de diálogo, de cooperación y buscar los mecanismos multinacionales de carácter político, financiero, técnico e institucional que acompañen la gestión integrada de los recursos hídricos compartidos. Todo esto sobre la base del consenso y el bienestar de nuestra gente, tal cual en OEA lo hemos venido haciendo por los últimos 50 años con aproximadamente 163 proyectos. Muchas gracias. Ricardo, muchísimas, perdón, Andrés, Andrés Felipe, muchísimas gracias por esa intervención, una visión muy específica sobre la diplomacia hídrica, un concepto al que vamos a tener que acostumbrarnos sin duda de aquí en adelante.
Ahora vamos a hablar de la situación fuera de América Latina y el Caribe. Siempre es bueno tener una visión global, por algo es la Semana Mundial del Agua. Así que invito a Chantal de Millecam. Ella es oficial de Asuntos Ambientales en la División de Medio Ambiente de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, la UNESCO. Y ella va a hablarnos sobre cómo nos adaptamos juntos, la experiencia transfronteriza en cuencas en todo el mundo. Chantal, bienvenida. Muchas gracias, Julio, y un gusto saludarles a todos. Muchas gracias también por la invitación a contribuir a este evento. En mi intervención voy a compartir una breve visión general de lecciones aprendidas y experiencias de cuencas alrededor del mundo sobre este tema de la adaptación al cambio climático. Siguiente, por favor. Como lo demuestra la experiencia de la cuenca amazónica, la adaptación al cambio climático en cuencas transfronterizas requiere la cooperación entre los países. ¿Y eso por qué? Porque la experiencia muestra que considerando una adaptación a nivel de cuenca, la adaptación será más eficiente, con un espacio de planificación más amplio y la posibilidad también de identificar acciones más adecuadas para reducir el impacto de las sequías e inundaciones. También la cooperación en la adaptación al cambio climático sirve para compartir costos, tanto como beneficios. Sirve también para compartir conocimiento entre países y mejorar la planificación nacional para la adaptación al cambio climático. Siguiente. El convenio del agua puede ser una herramienta que apoya a las cuencas transfronterizas para adaptarse al cambio climático. Este convenio, cuyo secretaria está auspiciado por la UNESCO, la Comisión Económica de Naciones Unidas para Europa, es un marco jurídico y intergubernamental que promueve la gestión sostenible de las aguas transfronterizas a través de la cooperación. En particular, provee un foro mundial para intercambio de conocimiento y experiencias en el tema de agua y clima y contribuye a una mejora continua a través de su grupo de tareas sobre agua y clima, que está abierto a todos los interesados, y también tiene una red mundial de cuencas que trabajan sobre la adaptación al cambio climático, como por ejemplo en América Latina, la cuenca del Sixaola, que comparten la experiencia entre las varias cuencas. Siguiente. Buenos ejemplos de cuencas alrededor del mundo han permitido identificar posibles medidas en la adaptación transfronteriza al cambio climático, como por ejemplo la importancia de la evaluación de la vulnerabilidad, la definición conjunta de una estrategia y un plan de adaptación, la integración de la adaptación a los planes de gestión de la cuenca y los planes de riesgos de inundación. Siguiente. Puede ser interesante enfocarse en un ejemplo de una cuenca de otra región, como por ejemplo del río Danubio, que se comparte entre 10 países en Europa, algunos de los más ricos y otros de los más pobres de la región. La Comisión Internacional para la Protección del Río Danubio es líder entre las comisiones de cuencas fluviales transfronterizas en la respuesta al cambio climático. Sin decir que su experiencia se puede replicar a la cuenca amazónica, podemos aprender de lo que se logró en esta cuenca, tanto de, como de las dificultades de que se enfrentaron y cómo han podido sobrepasarlas. La Comisión desarrolló en 2012 una estrategia de adaptación transfronteriza a nivel de la cuenca. La estrategia se actualizó en 2018 sobre la base de un examen de la base de conocimientos y de los esfuerzos necesarios, también como en la base de consultas con las partes interesadas. Eso con fin de reflejar la ciencia más reciente, así como la evolución de los instrumentos legislativos y normativos a nivel de la Unión Europea y de los varios países involucrados. Este proceso fomentó la integración de la adaptación al cambio climático en los procesos de planificación de la cuenca del Danubio. Hoy, las cuestiones de adaptación al cambio climático se integran completamente en los planes de gestión de la cuenca y los planes de gestión de riesgos e inundaciones en la cuenca del río Danubio.
Los países de la cuenca se refieren al marco acordado a nivel de la cuenca, que es la estrategia, para la formulación de políticas nacionales. Siguiente. Este ejemplo, tanto como una multitud de ejemplos de cuencas a través del mundo, permite identificar algunos elementos claves para el éxito en la adaptación. Eso incluye, entre otros, la necesidad de una comunicación eficaz y transparente, el intercambio de datos y los sistemas de vigilancia coordinados, la cooperación intersectorial y la participación de las partes interesadas, el rol de organismos de cuencas sólidos como la OTCA o la Comisión del Danubio, como hemos visto, la colaboración entre diferentes organismos activos en el tema de la cuenca o la identificación de mecanismos de financiación adecuados. Siguiente. La actualización y la definición de las nuevas contribuciones determinadas a nivel nacional en 2020 provee una oportunidad para incorporar los aspectos transfronterizos de la gestión del agua en los documentos relacionados con el clima y la planificación de gestión de las cuencas fluviales. Siguiente. Varios informes, guías, compilaciones de buenas prácticas se han desarrollado en el marco de ONU Agua y del Convenio del Agua y están disponibles al público. Siguiente. Y para más información, no duden en contactarnos y consultar las páginas web. Gracias. Chantal, muchísimas gracias por esa presentación. Ahora vamos a invitar a Raúl Muñoz, quien es especialista senior en agua y saneamiento aquí en el BID. Él nos va a hablar sobre la visión del Banco para la Gestión de las Cuencas Transfronterizas y el Cambio Climático en América Latina y el Caribe. Raúl, bienvenido. Hola, buenos días y buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentren. Un gusto saludar a todos los panelistas y saludarlos desde el banco. Y bueno, un gusto de saludar también mucha gente de la que estamos trabajando en los temas que estamos presentando hoy desde el banco. Básicamente, la idea de la presentación mía es dar una visión rápida de por qué el Banco Interamericano de Desarrollo, como banco de financiación regional, está interesado en dar más impulso al apoyo a los países de la región en mejorar la gestión transfronteriza en el contexto del cambio climático. Siguiente. Justo estamos lanzando este año una iniciativa de aguas transfronterizas básicamente pretende reforzar el apoyo en financiación, tanto a políticas como infraestructuras y asistencia técnica en esta materia, que nace a partir de un análisis de seguridad hídrica que el banco hizo el año pasado, con una visión más holística para pasar de la tradicional gestión integrada del recurso hídrico a esta nueva visión de water security o de seguridad hídrica, que es mucho más comprehensive o mucho más amplia e incluye la dimensión ecosistémica, énfasis en gobernanza, incluye el ángulo socioeconómico, el tema de organización que hay en la región y evidentemente el tema climático, ¿no? Y uno de los déficits que vimos en la región es que se necesita más apoyo en el fortalecimiento en trabajo transfronterizo. Siguiente. No voy a entrar mucho en el detalle del porqué, ya buena parte de los panelistas hablaron de la importancia de los sistemas transfronterizos en la región, pero sí señalar que el 40% aproximadamente de la región se encuentra ya hoy en situación de estrés hídrico moderado a severo, y esta situación se espera que se agrave en las próximas décadas por cambio climático y por un aumento de la demanda de diferentes sectores, ¿no? De ahí la importancia de seguir apoyando más en esta temática. Siguiente. Los problemas también han sido presentados de amplio. Tenemos el tema de la contaminación de los sistemas acuáticos, el manejo del uso del suelo, la pérdida de la biodiversidad, la alteración de los regímenes hídricos, evidentemente el tema climático, que aparte se agravan por la falta de una ineficiente gobernanza o de un mal manejo a nivel transfronterizo, una falta de coordinación a nivel transfronterizo, ¿no? Siguiente. En el banco, entonces, lo que hemos hecho es diseñar una estrategia de apoyo que se basa en cuatro pilares básicos: el apoyo a la generación de marcos institucionales y de gobernanza adecuados, de gestión
del conocimiento, de creación de capacidades y, sobre todo, y también, evidentemente, siendo un banco de desarrollo, de mejorar el acceso a financiación sostenible e innovadora, ¿no? Siguiente. Estamos basando mucho nuestro trabajo en el conocimiento de la fortaleza técnica que tiene el banco. Tenemos, por ejemplo, el primer modelo hidrológico regional que recorre toda la región con más de 280.000 cuencas y que es una base ya usada en algunos países para el manejo del recurso hídrico a nivel nacional, por ejemplo, en el caso del Perú, y que evidentemente, tiene algunas capacidades, algunos módulos incorporados como este módulo para la asignación de derechos de agua que puede ser súper útil a la hora de diseñar planes conjuntos, por ejemplo, de manejo de recursos entre cuencas compartidas, ¿no? Siguiente. La compañera de OTCA, por ejemplo, mencionaba el apoyo que estamos dando en el ámbito del Nexo. Tenemos una iniciativa del Nexo que permite o que busca mejorar la gestión integrada multisectorial del recurso hídrico. Siguiente. Tenemos estudios y proyectos pilotos en diferentes sitios de la región. Este es uno que hemos hecho en Argentina, bajo el cual estudiamos la competencia por el recurso hídrico y el manejo del uso del suelo por los diferentes sectores bajo diferentes escenarios y que estamos pilotando a nivel de cuenca. Vamos a utilizar esta metodología, por ejemplo, en la Amazonía. Siguiente. Y el uso, por ejemplo, de herramientas en base a información satelital, remote sensing, para mejorar el acceso a información y el procesamiento de información en cuencas de largo recorrido, porque hay muchos sitios donde no se cuenta con información. Esto es, por ejemplo, un estudio que hizo el banco para monitoreo de calidad del agua en el lago Titicaca, en el marco de del diseño de un proyecto de inversión. Siguiente. Y bueno, darle un rápido pantallazo en 20 segundos de algunos proyectos que estamos empezando a trabajar. Hemos aprobado recientemente el perfil de proyecto por valor de 10 millones de dólares para el mejor manejo del Pantanal, el mejor conocimiento del sistema. Es un proyecto trinacional, Bolivia, Paraguay y Brasil. Y estamos en coimplementación con Naciones Unidas en UNEP Environment. Siguiente. Estamos empezando a trabajar también en la cuenca amazónica, de la mano de ADCO, empezando por el acuífero amazónico, que es tan importante como la parte o como la fase superficial en términos de desarrollo socioeconómico, y esperamos tener también otro tipo de apoyos y poder generar un portafolio de inversión en el marco de la OTCAP, en ese apoyo a 8 países que constituyen la cuenca. Siguiente. Y bueno, finalmente, también hablando de mecanismos innovadores de gestión del recurso y de financiación, estamos diseñando o apoyando el diseño del primer fondo transfronterizo de agua en Centroamérica en el sistema del Trifinio, y estamos escalando este mecanismo que hasta ahora el banco estaba aplicando en 24 cuencas urbanas o 24 ciudades a nivel transfronterizo y también a otros sectores como el sector rural o el sector agrícola. Y con esto creo que termino. Siguiente. Y bueno, evidentemente esto no lo podemos hacer solos. Estamos aliándonos con otras instituciones como las que tienen aquí, otras que están invitadas en la sesión para traer capacidades complementarias a la del banco y tener un programa que sea completo y que dé un buen apoyo a la región. Y con esto, muchas gracias de mi lado y quedo abierto a cualquier pregunta. Gracias, Raúl. Precisamente es el momento de tomar algunas de las preguntas que ustedes nos han hecho a través del chat de esta sesión. Tenemos cerca de un poco más de 500 personas conectadas a esta sesión. Y una de las preguntas que nos hacen es, ¿cómo garantizamos la gobernanza en la cuenca para afrontar problemáticas como el de la minería ilegal y también el sometimiento de algunas de las comunidades indígenas que viven en estas cuencas? Es una pregunta abierta para cualquiera de los panelistas que quiera contestarla. No sé, tal vez Alexandra o Raúl o gracias, Julio. Bueno, yo creo que se tiene que diferenciar también labores de los gobiernos a nivel nacional y labores y limitaciones que se tiene también como organismos intergubernamentales. Desde nuestra perspectiva, definitivamente abordar los problemas de manera integral
no solamente enfocándonos en problemas de minería o problemas de biodiversidad, hacen justamente que una gestión integrada en el marco de la gestión justamente de nuestra cuenca o de la región amazónica pueda hacer más efectivas las acciones de implementación en la gestión pública que tienen los países. Sin embargo, este tipo de cooperación, este tipo de apoyo, recursos financieros nuevos, que puedan abordar los diferentes problemas que estamos enfrentando en nuestra cuenca, por ejemplo, hacen que se pueda tener mejores y mayores respuestas a nivel regional. Pero esto no quiere decir que también los países deben y están trabajando en asumir sus responsabilidades respecto a estos temas. Gracias, Alexandra. Tenemos otra pregunta que nos cuestiona si hay mediciones sobre la capacidad de respuesta del ecosistema amazónico a los impactos causados por los incendios forestales. Bueno, supongo que también es dirigida para nuestra organización, pero bueno, en el marco de un trabajo intenso de la organización, desde prácticamente hace unos 10 años nosotros vamos desarrollando el monitoreo forestal en cooperación con los países en el marco de poder generar información confiable, por un lado, y en segunda instancia, generar y fortalecer las capacidades de los diferentes países. En uno de los proyectos más emblemáticos que nosotros tenemos a nivel de la organización, se ha podido generar capacidades dentro de los países con la instalación, por ejemplo, de salas de monitoreo forestal, que tiene obviamente una directa incidencia en el monitoreo de los focos de calor o en los mismos incendios forestales. Este trabajo ha sido arduo, no es fácil una gestión para poder colocar salas de monitoreo en los países. Algunos países ya tenían, se ha fortalecido estas salas de monitoreo y en otros casos se han instalado estas salas, siendo las primeras muchas veces a nivel nacional. Ahora estamos buscando tener la segunda fase de este proyecto y bueno, estamos justamente en búsqueda de financiamiento para poder proseguir con esta información, toda vez que como hemos escuchado, la información para la gestión y la determinación de acciones gubernamentales para hacer frente a estos problemas es en definitiva altamente importante. Alexandra, muchas gracias. Y quisiera también invitarte a dar algunas palabras de cierre de esta sesión. Lamentablemente el tiempo se nos ha acabado, es un tiempo muy corto, pero le quiero dar las gracias a todos, no solo a ti, Alexandra, también a Sergio, también a Andrés Felipe, también a Ricardo, a Chantal y por supuesto también a Raúl por habernos acompañado. Alexandra, si tienes algunas palabras de cierre, nos encantaría escucharlas. Muchísimas gracias, Julio. Sí, agradecer a todos los que han participado, mostrado las diferentes acciones que desde sus instituciones se están efectuando en una cooperación regional, en el trabajo nacional acerca de la gestión integrada de recursos hídricos. Creo que estos espacios a nosotros nos unen. Tomo las palabras de Andrés cuando decía el apoyo y mejor coordinación de los distintos organismos e instituciones para poder trabajar de manera conjunta. Todos los que estamos acá presentes estamos trabajando, por ejemplo, en la gestión integrada de nuestra cuenca amazónica. ¿Se necesita más apoyo? Sí. ¿Se necesitan más acciones? Sí. Pero esto estamos desarrollando. Es así que, por ejemplo, se evidencia que la cooperación regional es altamente, indefectiblemente necesaria para poder gestionar un ecosistema como es el amazónico, una gestión participativa, integrada, información confiable, recursos financieros renovados, frescos y sostenibles hacen mucho para poder generar las acciones e implementar lo que se requiere. Una adaptación a nivel de cuenca, compartir costos, compartir beneficios es determinante. Definitivamente el Banco Interamericano está gestionando una nueva visión que va a ayudar a nuestros países para poder acceder a financiamiento. Sin embargo, creo que hoy con un reto mucho más duro del que teníamos antes de enero con la pandemia, hace pues necesario extremar esfuerzos multisectoriales
multilaterales, regionales, y yo lo que propongo acá es que los que estamos sentados más otros socios podamos definitivamente continuar con este trabajo implementando acciones concretas para nuestra gestión de la cuenca. Y agradezco también a todos los que nos están viendo, a quienes se han conectado, por el interés que se tiene en este trabajo tan importante de la gestión de la Amazonía. Alexandra, muchísimas gracias. Y precisamente hablando del interés y de este interés de mantenernos conectados, quiero invitarlos a que sigamos la conversación. Por primera vez tenemos esta oportunidad de una Semana Mundial del Agua desde casa. Y quiero decirles que a través de nuestro blog, la dirección que ustedes están viendo ahí en su pantalla, y de nuestra cuenta de Twitter, @vidagua, vamos a seguir esta conversación. Vamos a tener todos los días blogs actualizados en los que vamos a tener las grabaciones de cada una de estas sesiones para que todos puedan consultarlas. Una de las preguntas que nos hacían era precisamente si vamos a tener acceso a las presentaciones. Por supuesto que sí, van a poder verlas, van a poder consultar la grabación de estos videos. Así que, por favor, conéctense a nuestras redes sociales. Ha sido un gusto abrir con pie derecho el foco en las Américas en la Semana Mundial del Agua. Tengan todos muy buenos días y muy buenas tardes.